a fantasma. There's something weird and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters! Laboratorio de Estudios Paranormales. Muy bien, voy a volver la siguiente carta y quiero que te concentres. Dime, ¿qué piensas que es? Un cuadrado. Buen intento, pero erróneo. Despéjate. Muy bien. Dime qué crees que es. Es una estrella. Es una estrella. Muy bien, grandioso. Muy bien, perfecto. Piénsalo bien. ¿Qué es? Un círculo. Por poco, pero definitivamente mal. Muy bien. Bien. ¿Lista? Sí. Correcto. ¿Qué es? Vamos. Número 8. Increíble, son 5 de 5. ¿No puedes verlas, no, o no? ¿Sí? No hiciste trampa. No, lo juro, simplemente lo dije. Está bien. ¿Nervioso? Sí. No me gusta esto. Solo te faltan 75 símbolos más. ¿Está bien? ¿Qué es esto? Es un par de líneas onduladas. Lo siento, hoy no es tu día de suerte. Oh, lo sé. No, no, espere. Yo... ¡Espere, yo! ¡Ya me estoy cansando de esto! Fue por tu voluntad, ¿no es cierto? Te estamos pagando, ¿no? Sí, pero no sabía que iban a darme descargas eléctricas. ¿Qué es lo que está tratando de probar? Estudio el efecto del refuerzo negativo de la percepción extrasensorial. ¡El efecto! ¡Le diré cuál es el efecto! ¡Me está enfureciendo! Quizá entonces mi teoría es correcta. ¡Entonces quédese con sus $5! ¡Eso haré, señor! Tienes que acostumbrarte a eso. Es la clase de resentimiento que tu percepción va a provocar en algunas personas. ¿Cree que yo la tenga, doctor Beckman? No eres adivina, Jennifer. Esto es, definitivamente. ¿Llegaron ya los lentes ultravioleta para la cámara de video? ¿Y la cinta virgen? La necesito, la que me borraste ayer. ¿Me disculpas un segundo? Claro. Estoy a punto de averiguar algo, Ray. Necesito más tiempo para este experimento. ¿Puedes volver en una hora u hora y media? Peter, a la 1:40. En la nave principal de la Biblioteca Pública de Nueva York de la Quinta Avenida, 10 personas presenciaron una aparición de cuerpo completo flotando en el aire. Voló archivos completos a 20 metros de ahí y sembró el pánico entre unos pobres bibliotecarios. Estoy muy emocionado y muy complacido. Preséntate inmediatamente, cerciórate y tráeme tu reporte. No, no, no. Sí, no, no, Peter, tendrás que venir. Spengler fue allá y tomó valencias psicoquinéticas y estaban muy por encima de la escala. Marcó el máximo, eso es algo muy importante, lo presiento. Lo presiento. Estamos muy cerca. Debo irme ahora, Jennifer. Pero me gustaría continuar contigo. Tal vez si pudieras volver esta misma noche. ¿A las 8? Eso mismo iba a decir. ¿A las 8? Eres un fenómeno auténtico. Amigo, debo confesarte que al fin dieron una en el negocio de los fantasmas. Se han estado esforzando, viendo y saludando a todos los esquizofrénicos que creen haber tenido una experiencia paranormal. ¿Y qué han visto? ¿Ya lo olvidaste, Peter? Yo presencié una migración submarina masiva e inexplicable de esponjas. Oh, Ray, las esponjas emigraron como 1.5 metros. Estás aquí. Sí, ¿qué averiguaste? Esto es grave, Peter. Es muy grave. Aquí hay algo muy importante. Esto me recuerda a la vez que intentaste hacerte un hoyo en la cabeza. ¿Te acuerdas de eso? Hubiera funcionado si no es por ustedes. Soy Roger de la corte, de la universidad. ¿Se acuerdan de mí? Yo soy el doctor Beckman, el doctor Stantz, Egon.
Gracias por venir. Espero que esto se resuelva rápido y con discreción. No nos apresuremos. Ni siquiera sabemos su versión. No recuerdo haberle visto las piernas, pero sí estoy segura de que tenía brazos porque intentó alcanzar. ¿Brazos? Me muero por poder ver esto. Alice, voy a hacerle un par de preguntas de rutina, ¿de acuerdo? ¿Tiene algún miembro de su familia al que le hayan diagnosticado esquizofrenia mentalmente incompetente? Yo pensaba que él era San Jerónimo. Yo lo tomaría como una afirmación. ¿Habitualmente ingiere alguna clase de bebidas alcohólicas? No. No, no, es solo una pregunta. Alice, ¿está usted en su periodo actualmente? Pero, ¿eso qué tiene que ver? No pregunte, anciano. Soy científico. Ray, se mueve. Vamos.